Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy estamos en una sesión del curso de modelos de combate y vamos a jugar con NetLogo. Entonces vamos a abrir el modelito que hicimos la última vez y lo que quiero hacer es hacerle algunas adiciones y correcciones a este modelo que ya estuvimos trabajando. Quisiera que en lugar de escoger el tipo de enfrentamiento entre fila y persecución, que avancen en una fila más o menos ordenada y que se confronten después de que pasa la primera fila. Se persigan, ¿no? Que haya una persecución después del primer enfrentamiento. Entonces, pues vamos a abrir el modelito. Y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, vámonos a la compu y continuamos. Ok, entonces ya estamos en NetLogo y vamos a abrir nuestro archivo de la otra vez que se llama Lanchester 1. Ahí están, ¿no? Entonces están, nada más para recordar qué es lo que hacía, vamos a moverlo un poquito para que estén más o menos igual. Entonces están alineados en tres filas y están puestos en perseguir. Vamos a bajar la visión a 4. Entonces lo que hacen, ¿no? Si los ponemos en fila, avanzan de uno en uno y luego ya no se alcanzan a ver. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar primero cómo se están a ver, vamos a ver el código. ¿Dónde es la parte que está controlando el movimiento? Aquí, ¿no? Entonces estamos fijando el heading. Y bueno, vamos a ver que eso después no va a ser tan importante. Entonces vamos a meter un poco de movimiento, inducir el movimiento a partir del disparo. Y vamos a ver que ya no va a hacer ninguna diferencia, ¿no? Ok. Entonces vamos a cambiar el algoritmo de disparo aquí. Entonces la idea va a ser que introduzcamos una corrección de la después del disparo, ¿no? O sea, lo que tenemos es esta parte y lo que pasa es que siguen avanzando como si no pasara nada, ¿no? Ahí se van. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando estén en este momento exacto donde se atacan, que puedan corregir el a dónde están apuntando, ¿no? Es decir, de momento solo avanzan hacia adelante, atacan a alguno que tienen alrededor, avanzan hacia adelante. Y lo que quisiéramos es que
una vez que mataron al primero, puedan escoger a un segundo blanco, ¿no? Entonces habría que, en esta función de dispara, introducir una forma de cambiar el blanco. Ahora, aquí lo que se nos podría ocurrir primero es simplemente repetir lo mismo, ¿no? Escribir LED blanco, uno de los azules en el radio de visión, y entonces si el blanco no es nadie, cambia de posición y apunta hacia donde está el blanco. Ahorita vemos cómo podemos escribir esa parte de voltear hacia donde está el nuevo enemigo. Pero el problema es que como estamos definiendo un blanco aquí a la hora de disparar, cuando volvemos a usar blanco se confunde, ¿no? Entonces, si creamos un segundo blanco aquí local, es el mismo blanco que tenemos que usar de este lado y se vuelve un problema estar usando estas variables locales creadas con LED. Ahora, lo que vamos a hacer en cambio es crear una nueva función que se llame apunta, y entonces apunta nos va a permitir en cualquier momento necesario adquirir el blanco. Pero esto lo vamos a hacer construyendo una propiedad una propiedad de cada uno de los agentes que va a ser a quien le está apuntando, ¿no? Entonces, el blanco o el objetivo, si le quieren poner, y aquí vamos a poner una función que se llame apunta. Tu apunta end. Y lo que vamos a hacer finalmente es disparar y luego volver a apuntar, ¿no? Y vamos a ver cómo cambia esta parte. Bien, entonces apunta, vamos a comentar estos blancos porque vamos a tener un blanco general, ¿no? Y entonces vamos a generar una cosa que es local también para construir ese blanco que es general. Eso lo vamos a hacer de este lado y vamos a hacerlo un poco como esta, ¿no? If else breathe rojos, if else breathe igual rojos. Entonces vamos a pedirle que genere algo, ¿no? Let B. One off, ¿no? Esta cosa de aquí. One off. Azules sin radios visión. Y luego le vamos a pedir aquí mismo que ponga blanco a B, ¿no? El blanco va a ser B. Y en el otro caso, pues solo hay que cambiar los colores, ¿no? Set B, uno de los rojos, en radius visión, y set blanco B. Ok. Ahora, desde aquí vamos a pedirle que camine en la dirección donde está apuntando, ¿no? Entonces, cuando ya estén cerca del enemigo, van a escoger a quién tirar o a quién atacar, y allí mismo van a empezar a caminar hacia... Entonces, allí donde adquieren el blanco, empieza la persecución, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir eso? If else blanco es alguien, ¿no? Vamos a pedirle que si
si hay alguien a quien apuntarle, vamos a poner el heading, ¿no? Camina. Y vamos a usar la palabra hacia, towards, el blanco, ¿no? Towards blanco. Y luego, en otro caso, pues que caminen, ¿no? Entonces, en otro caso, que sigan caminando de frente. Y podemos hacerle un ligero cambio ahí. A ver cuál creen que se ve mejor. Set. Ok. If else. Vamos a usar primero un if else y luego el otro, ¿no? Breathe igual rojo. Set heading 180 y set heading menos 180 en el otro caso. Entonces, a ver, set expected if, a ver, este creo que le falta. If else no body. Este sí cierra aquí. If else breathe rojos. Set heading. Y set heading. El que no está completo es este, aparentemente. No, sí, ahí está. Y la otra opción, aquí está. Entonces, set. Entonces vamos a ver, ahí están en fila. Y pero aquí, ¿por qué? De rojos dispara con positive code. Ah, ok. Dismiss. Vamos a poner aquí apunta. Apunta. Y aquí abajo vamos a ponerle también apunta. Apunta primero. Apunta. Apunta. Y después de disparar, vuelves a apuntar. Que igual y lo podríamos hacer en el mismo disparo, habría que ver si es lo óptimo. Entonces, si se fijan, es más o menos el mismo número de rojos y azules. Ahí está. Setup. Y están en fila, ¿no? Caminan en fila. Ups. A ver. Ok. El heading vamos a ponerlo aleatorio. Con este. Ah, perdón, es que era 90 y menos 90, ¿no? Okay, 90 y menos 90. Ok. Creo que así ya. A ver. Y se van en fila, van acercándose. Los azules están medios locos. Quedaron bien poquitos. Y acá hay un enfrentamiento, ¿no? Se despegaron los rojos, pero ahora empieza una persecución. Y ahí están. Ok, cayeron. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Cayeron los azules de nuevo. De nuevo los azules. Los azules están cambiando de posición. Ah, le dejé en random. Perdón.
Vamos a ver qué pasa cuando caminan todos derechitos. No, no, yo lo que quiero es que se persiga. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que justo cuando volvemos a poner los... que tomen un aleatorio más chico que 180, y entonces si va a empezar una persecución va a estar un poco más interesante. Y vamos a ver cómo se ven las filas. Ahí está el azul, ya ganó una. El rojo aún no. Bueno, el rojo ganó las filas, ¿no? Ahí está. Dos el azul. Ahí está. Ya ganó uno el rojo. Este está más reñido, pero creo que ya ganaron los azules. Ahí está. Y si cambiamos esto, realmente como que no hay mucha diferencia. Pero eso nos va a permitir jugar un poco más. Entonces, si ponemos más filas, tienen como más oportunidad de hacer algunas cosas, pero no demasiadas, ¿no? Y aquí sí, si cambiamos la concentración de alguno, es muy a la Lanchester, ¿no? ¿Cuál es el asunto aquí? Que siempre van hacia adelante, ¿no? Siempre van a buscar el la confrontación. Y que el que está más concentrado va a ganar más seguramente. Entonces vamos a cambiar un par de cosas, ¿no? Ya podemos deshacernos de esta parte. Bueno, dejémoslo así de momento. Luego podemos cambiarlo para hacer ligeramente distinto. Aquí, de hecho, podríamos cambiarle un poquito, ¿no? Le ponemos un if else nuevamente. If else tipo igual persecución. Entonces set heading así. Y si no, ponemos como 90 para que sigan caminando en fila. Y lo mismo lo repetimos en el otro if, ¿no? Aquí podemos bajar tantito. Sí, esto, y en el otro caso, este es esto, pero con menos, ¿no? Entonces podemos seguir jugando con los dos comportamientos. No closing bracket for this bracket, if else, aquí será. Tipo, ¿cómo le puse? Tipo enfrentamiento. Tipo enfrentamiento. Y tipo enfrentamiento. Ok. A ver, entonces, si está en perseguir, todo el tiempo van a perseguirse, ¿no? Y siguen yendo en filas.
persecución. Random 180, forward 1, dispara. Dispara, apunta. A ver, si fuera enfrentamiento. Es de perseguir, deberían seguirse moviendo. Corrigiendo el rumbo, ¿no? Random 180. Heading 90. Tipo enfrentamiento. Aquí está. Es que es perseguir. Y aquí también. Perseguir. Ok. Vale. Ahí está. Este es un enfrentamiento más locotrónico, ¿no? Malo es que como le estamos dando el heading de 180, pues le hace así. Si lo ponemos en 360, van a aparecer como un enjambre, ¿no? Y podríamos cambiar una cosa más. Ahí está. Es como un ataque en enjambre. Y ya no se encuentran porque están fuera de rango. Ahora, según yo, si no están en el rango, deberían cambiar su posición. Es que aquí lo estoy. Ok. Pues dejémoslo todo como un random 160 y menos 100, o sea, en la otra dirección con los otros, porque si no, otra vez estamos induciendo el mismo problema de que no se encuentren en algún momento y es como no haber hecho nada, ¿no? Entonces ahí está, aunque la fila ya se desbarató aquí una vez que se confrontan la primera vez, ¿no? Perseguir fila. Si lo ponemos random 180. Ahí está. Eso es más como lo que queríamos. Ok, entonces ahora vamos a pedirle que cuando apunten tengan cierto tino, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva variable de deslizador que se llame, ¿qué les parece? S de shoot va a ser entre 0 y 1. El incremento va a ser de 0.01 y empezamos en 0.5 para que sea como lo que estamos haciendo. Déjenme poner esto acá. Ok. Y entonces, ¿eso dónde lo tenemos que cambiar? Aquí. Si lanzamos un aleatorio y le va mejor que con la S, entonces le atina, ¿no? Entonces estamos en una probabilidad de 50 de atinarle. Está la persecución y el fin.
Ahora, si hay poca probabilidad de atinarle, digamos, por ahí del 20. ¿Cómo está esto? No. Mientras más chiquita sea la S. Ajá. Y podríamos hacerlo un poco distinto. No con la S, sino que cada una de los agentes tenga su, ¿cómo se dice esto? Su habilidad de tiro, ¿no? O su tino o su, efectividad. Entonces, si tiramos un aleatorio y es mayor que la efectividad, ahí tenemos, ¿no? Entonces ese le podríamos cambiar aquí, o sea E de efectividad. Entonces vamos a cambiar esta S, esto que sea mayor que la efectividad de cada uno. Y esa efectividad la vamos a poner aquí en el create set visión, set efectividad random e random float e, ¿no? Entonces, el combate se va a hacer un poco más difícil. Ahora, quisiéramos que no los agarraran solos, ¿no? Entonces vamos a cambiar el algoritmo de movimiento. Porque si se fijan, hay unos momentos donde se separan del grupo y se los agarran solos ahí. Vamos a hacer un algoritmo de movimiento que permita que en la persecución mantengan una cohesión más o menos relativa, ¿no? Un poco como en el algoritmo de los voids. Es un movimiento que trata de mantener cohesión. No nos importa mucho aquí la parte de cambiar el heading, salvo que tengan el mismo objetivo, ¿no? Entonces, de momento, un algoritmo que sostenga la cohesión. Ahora, nada más una última. No sé si lo podríamos hacer de una vez. No, mejor dejémoslo para la que sigue. Mientras, vamos a poner dos. Vamos a poner unas gráficas. Acá, entonces vamos a ponerle rojos y que sea de color rojo. Y plot count rojos. Y vamos a poner otra que sea de azules. Su
azules y plot count azules batalla. Ok, vamos a hacer el setup y ahí está la curva de Lanchester. A veces ganan los rojos y a veces los azules. E iniciando con la misma. Entonces, lo que podríamos hacer para caracterizar es que nos reportara alguna cosa. Por ejemplo, podríamos monitorear aquí. ¿Qué será? La media de. El efectividad of rojos hacer otro aquí abajo que nos ponga la efectividad, la media de efectividad of azules. Entonces, efectividad azules. Y vamos a ponerle solamente 2 decimales. Y también esta de aquí. 2 decimales. A ver, déjame ver si podemos cambiar algo más. Tamaño de fuente. Okay. Entonces, en este caso, la efectividad de los azules es altísima. Empiezan con la misma efectividad. Y la variación es chiquita, ¿no? Que tienen la misma efectividad. Y es... ¿no? Al principio es la misma efectividad, que se distribuye de la misma forma. Entonces, si pelean en fila, en persecución, como enjambre, el enfrentamiento en enjambre tiene resultados muy parecidos, nomás el tiempo del combate es distinto, ¿no? Y ya nada más para envolver, o bueno, vamos a hacer un par de cosas más con este modelito en la siguiente sesión y empezamos a hablar de guerras asimétricas, de combates asimétricos. Entonces, por hoy la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.